al cumplirse 106 años del rescate de los 22 náufragos de la expedición científica británica de Ernest Shackleton, atrapada en la isla Elefante en la Antártica, en pleno invierno, gracias a la pericia del marino chileno Luis Pardo Villalón. En la Liga Marítima de Chile se lanzó el libro La gesta del piloto Pardo y sus repercusiones, escrito por su nieto, el ex embajador Fernando Pardo Huerta, presidente de la Fundación Piloto Pardo. Este hecho fue recogido por la prensa mundial, fue recogido por los principales diarios de todas las capitales del mundo. En consecuencia, es el primer hecho que realiza Chile en la Antártica que tuvo repercusión mundial y obviamente dejó en evidencia frente a los gobiernos, frente a la comunidad internacional, de que Chile es un país antártico. Chile tiene presencia en la Antártica y tiene derechos en la Antártica. El lanzamiento fue encabezado por el presidente de la Liga Marítima, entidad que en 1916 condecoró a Pardo por su hazaña. No es coincidencia que hoy día, 30 de agosto, sea precisamente el día en que el piloto Pardo alcanzó la isla Elefante para rescatar a los 22 náufragos de la malograda expedición británica, es decir, Ernest Shackleton. Y la gracia, o la hazaña, más que la gracia, es que lo logró en pleno invierno, en un buque bastante pequeño, un buque que tenía 460 toneladas de desplazamiento y 36 metros de eslora. En una época en que no existía radar, el buque no tenía telecomunicaciones y tampoco tenía calefacción. Dada la importancia de este hito histórico, la ceremonia contó con la presencia del comandante en jefe de la Armada, quien recibió el primer ejemplar del libro. Bueno, yo creo que dentro de lo que nosotros pretendemos y la importancia que ha ido cobrando, ¿no es cierto?, la Antártica en nuestros días, esto es un hecho, es un hecho de la causa. Nosotros no lo podemos desconocer que 106 años atrás Chile haya estado en las ligas mundiales en el tema antártico. Y así también hay otro hecho que a mí me gustaría destacar, que ha ocurrido con respecto a nosotros en la Antártica, como chileno, que es que en el año 1948 el presidente Gabriel González Videla hace un acto de soberanía trascendente también al ir a la Antártica y llegar a la base Arturo Prat, y siendo el primer presidente del mundo que pone un pie en la Antártica. Yo creo que eso también es un hecho muy relevante para nuestras futuras reclamaciones en la Antártica. La obra fue presentada por el ex comandante en jefe de la Armada, almirante Edmundo González, quien valoró el texto, que incluye varias revelaciones, documentos inéditos y anécdotas. El piloto Pardo fue homenajeado con una medalla por el Reino Unido en aquella época, pero también se le dio un premio monetario de 25.000 libras esterlinas de la época, estamos hablando del año 1916, que era mucho, pero mucho dinero. Hay que tener en cuenta que Shackleton organizó toda su expedición con un monto no superior a 36.000 libras esterlinas. Y el piloto Pardo se negó a aceptar ese cheque, porque dijo que él estaba cumpliendo órdenes de la Armada de Chile, de sus superiores, y que por lo tanto estaba cumpliendo con su deber. Eso nos habla de la integridad ética, moral y profesional del piloto Pardo, pero hay una historia paralela que siempre la cuenta su nieto, el embajador Pardo, que se la pueden preguntar a él con mayor detalle. La doña Laura, que era la señora del piloto Pardo, muy indignada con esta actitud altruista de su marido, dijo una cosa relativamente parecida a lo que voy a señalar, en forma muy femenina y muy, muy digna. Por lo demás, dijo: si yo hubiese sabido el valor de ese cheque, lo hubiese guardado donde las damas guardamos el dinero. También realizó un análisis de la obra y de su contexto histórico el doctor en historia Fernando Wilson. Se hizo durante la presentación del libro hincapié en que no tenía calefacción. Eso es particularmente crítico por cuanto las narraciones tanto de los supervivientes como de los tripulantes chilenos muestran que el buque estaba en su interior completamente cubierto de hielo y cubierto de estalactitas, que además estaban cubiertas de polvo de carbón, porque el buque iba sobrecargado de carbón para tener la autonomía para poder llegar a esto.
Para no morir congelados, el recurso fue calentar ollas y teteras con agua caliente desde la caldera del buque, y por turnos los sobrevivientes y los tripulantes se abrazaban a estas teteras para no morir congelados. El lanzamiento contó con la presencia de nietos y bisnietos del piloto Pardo, quienes contaron la impronta que ha significado para ellos ser sus descendientes. El legado de que él nos dejó de perseverancia, de valentía, de coraje, de valores. Realmente eso para mí ha sido un norte siempre. El hecho de que haya sido otorgado un premio muy grande en dinero y que haya sido rechazado por él nunca fue un tema en mi familia. O sea, siempre fue algo que no correspondía, sino que solamente correspondía el valor de haber cumplido para el país y haber cumplido por Chile. El libro de 200 páginas fue editado por la Fundación Piloto Pardo, y para adquirirlo hay que realizar las consultas en la Secretaría de la Liga Marítima de Chile en el siguiente correo electrónico.